Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Otra vez juntos en el clásico de los martes, el Deportivo. ¿Cómo andás, Claudio? Bueno, muy buenas noches. Claudio viene a full porque viene haciendo talentos en vivo, porque nosotros estamos en vivo acá y se queda acá y bueno, y ahora seguimos para seguir con el Deportivo, sí. Bien. Un montón de cosas. Uy, qué de información que tenemos en este programa del Deportivo. Si usted es amante del deporte, no cambie de canal. Así nomás se lo digo, porque tenemos. Y se hincha de Boca, que espere un ratito. Espere, es que para qué. Que siga viendo el Deportivo. Hoy tenemos, como para tirarte algunos anticipos, tenemos algo de hockey, tenemos algo de automovilismo, tenemos algo de ajedrez, algo de pádel, algo de patín, algo de vóley. Es decir, todos los deportes están dentro. Newcom, todos los deportes dentro de este Deportivo, y además le sumamos una faceta también de la parte de médica, explicando también sobre el deporte y contribuyendo como para esos deportistas como yo, que están doloridos y hechos bolsa, a ver qué podemos hacer, ¿no? Es muy interesante. Muy interesante. Así que tenemos mucho para compartir hoy en un gran programa del Deportivo, así que le agradeciendo para todos los auspiciantes, por supuesto, que están del otro lado y apoyan este programa. Y bueno, y vamos a tener que empezar, ¿no? Y no queda otra, Empezando con la información de algo que se viene y que va a ser fabuloso. Estoy viendo cómo están marcando el terreno y ya me estoy enganchando. Me imagino vos, que sos fierrero, más todavía. Tengo permiso. Así, se viene el rally. Se viene el rally en Federación. El próximo fin de semana explota Federación porque va a haber autos por todos lados, Y va a haber un piloto federalense que va a estar corriendo. Eso que estamos comentando. Hoy le hice una nota a Nahuel en la radio. ¡Qué lindo! Iba a ser con el padre, como con navegante. ¿Viste que en realidad tenés que tener tiene que tener navegante? Bueno, papá nos animó. A él le gusta ver de afuera, pero nos animó a ir acompañando a Nahuel. Bueno, va a ser su señora, Salomé Burna. Salomé Burna va a estar acompañando, va a ser la acompañante de... Bueno, Salomé, si no querés ir, me prendo yo, ya te digo. No, es más fierrera que Nahuel. ¿Ah, sí? Sí, karting también, ¿no? Sí. Pero a mí me encanta porque, bueno, la última vez que se hizo la edición del rally, Nahuel estuvo en el sprint. Fue parte de la organización. Preparaba todo y yo le veía, y él lo dijo después. Comentaba, las ganas que tenía de competir, estaba desesperado, ¿no? Y bueno, y este año se va a sacar las ganas. Va a correr con un Ford Focus. Él dijo que, hoy me decía que la idea de él es traerlo entero, pero... Claro, no, ¿a qué me refiero? A no meterse en presiones, pero dice, conociéndome, dice, seguramente una vez que me suba voy a querer pisar a fondo y intentar hacer lo más adelante posible. Sin duda. Muy lindo, hoy empezaron a mostrar el circuito que va a ser, el sprint que se va a hacer casi ahí cerquita de las termas, en las plazoletas, en las grandes. Exactamente, donde se hizo la última oportunidad, que eso es magnífico, porque vos los tenés a los autos ahí pegados dando vuelta alrededor tuyo a una velocidad impresionante. La gente que por ahí no sabe, son dos circuitos idénticos, pero enfrentados. Entonces, un auto sale para un lado, el otro para el otro. Y es buenísimo. Más o menos cuando llegan los dos, más o menos en la línea largada, de llegada, bueno, llegan ahí. Ahí, se cruzan, es decir, los dos salen del mismo lugar, como dice él, uno para un lado, otro para el otro. Entonces después tienen que llegar al mismo lugar, el que llega primero gana el sprint, ¿no? Entonces vienen a una velocidad y tomando curvas, que la verdad que es impresionante, para no perdérselo el próximo fin de semana. Sobre calle Alem va a ser el sprint y después para el lado de Santa Catalina, para los fondos, se va a realizar todo lo que es el rally, que va a mover muchísima gente. Bueno, estuvimos hablando con Marcelo Justo, que nos va a contar un poquito todo lo que se va a vivir este fin de semana acá en Federación. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Sí, estamos en las etapas finales de lo que es la organización de esta quinta fecha del Rally Entrerriano, que se va a disputar en la ciudad de Federación. Volvemos a tener el deporte motor en la ciudad y bueno, con algunas novedades y algunas cositas que le hemos agregado, ¿no? Para que realmente sea una fecha como corresponde, ¿no? Y como tiene que ser, y como está acostumbrado Federación siempre a ser pionera en un montón de cuestiones referidas al turismo y ahora sí al deporte también. ¿Cuántos van a ser los participantes aproximadamente? Mirá, arrancamos con una nómina de 40 autos y cada día se agregan más. Inclusive tenemos, ayer nos enterábamos que hay un equipo que va a debutar, va a hacer su primer carrera aquí en Federación. Son gente de Villaguay, así que estamos llegando ya casi a los 50 autos. Algo inédito, la verdad, y nos decía la gente de la organización, ¿no? Que ha pegado muy bien esta,
esta plaza que Federación gusta mucho al piloto por el circuito que presenta, por lo que es Federación en cuanto a turismo y a organizaciones, un montón de cosas, así que estamos superando ampliamente las plazas que se habían disputado anteriormente en el rally. ¿Cómo vienen las jornadas? Como para comentarle a la gente que ya vaya sabiendo cómo va a ser el desarrollo de este evento. Bueno, muy bien. Vamos a tener una largada simbólica donde vamos a presentar autos de equipo, donde va a haber bandas musicales, donde va a haber distintas cuestiones referidas a gastronomía, que va a ser en la Plaza Libertad. Esto va a ser el viernes. Estamos definiendo el horario por una cuestión de clima, ¿no? Pero entendemos que va a rondar las 17:30 horas, va a arrancar el evento. Y de ahí para adelante, bueno, tendremos algunos grupos musicales de la gente nuestra, ¿no? Que es lo que queremos difundir y queremos mostrar, ¿no? Nuestros artistas locales que son, la verdad que muy buenos y tienen su lugar dentro de la competencia. En cuanto al recorrido, ¿va a ser por parte del Ejido de la Ciudad de Federación? Sí, va a ser por el Ejido, vamos a recorrer distintos puntos ya conocidos por la gente, ¿no? La zona que se conoce como comúnmente conocida como lo de Jaime Arena, por toda la zona de Colonias, ¿no? Y también en el ex emplazamiento más próximo a lo que es la Reserva Chavillú, también tenemos previsto un circuito. Más allá del evento en sí, nosotros tenemos cuestiones deportivas que tenemos que cumplir en cuanto a distancias. Tenemos que sumar en total 100 kilómetros de prueba cronometrada, que es lo que exige el reglamento de Rally Entrerriano. Así que bueno, vamos a recorrer no solo la parte de Colonias, sino que la vieja ciudad también. Bueno, arrancamos entonces el viernes con la largada simbólica. Arrancamos el viernes a las 17:30 a invitar a la gente a la Plaza Libertad a ver los autos ya van a estar, autos y pilotos. Aparte de gustar alguna que otra cosita que el sector gastronómico nos va a presentar, disfrutar de la música local, la música de nuestros artistas. Luego el sábado ya tenemos las pruebas cronometradas, en breve va a estar ya todo el cronograma y los puntos con imágenes donde se puede ubicar la gente para ver los autos pasar. Y el domingo, 14 horas, entrega de premio en el acuático, donde vamos a premiar a quienes hayan sido beneficiados con los primeros lugares. Espectacular. ¿Qué más agregar a todo lo que comentó? La verdad que va a ser un fin de semana soñado para todos los amantes. Quinta fecha, por supuesto que las imágenes van a estar el próximo martes acá. Sin duda. Todo completito de lo que se va a vivir este fin de semana y seguramente estaremos en todos lados. Ojalá nos podamos subir a algún auto. No hace falta acreditaciones. Yo estuve averiguando. Mira, no hace falta porque bueno, va a ser todo abierto, así que... Entonces tenemos una posibilidad. Aunque sea dar una vueltita, con la cámara prendida ahí adentro estaría. Podría ser. Le tiramos la idea a Nahuel. Claro, le tiramos la idea a ver si podemos una vueltita nomás, rápida. Claro. Bueno, vamos a pasar del automovilismo a algo bien fresquito. Fue recién, hoy a la tarde estuvo jugando la categoría, la sub-13 del Club Almirante, representando a Federación, estuvo jugando de local, había jugado de visitante, le tocó jugar de local y vos estuviste ahí, Claudio. Sí, partido casi sin equivalencias, aparte con diferencias físicas de los chicos de la... Este fue un penal que falló el equipo de Ferro, penal bien cobrado por Mario Benítez que tuvo una buena actuación. Ay, iba para ahí el arquero. Sí, iba bien. Bueno, y creo que la actuación, el 4-0 final, también tiene que ver con la actuación de Alejo Grieve, el arquero, que en segundo tiempo la sacó todos. Ah, mirá. En el primer tiempo, por ahí, los goles no pudo hacer mucho, pero en el segundo tiempo evitó que la goleada hubiera sido más catastrófica. Pero, dos goles de Ronaldo Cáceres. Sí. Parece que el padre fanático del fútbol ya le puso Ronaldo. Pero Ronaldo se me hace por el gordo. Vos decís por el brasileño. Sí, me parece. Mirá, sí, puede ser. Y dos goles de Emiliano Cardoso, los cuatro tantos entonces del equipo de Chajarí, ¿no? Sí, hay que decir que por ahí se notaba la diferencia física. Los chicos de Almirante eran de sexta división. Claro. Chicos que por ahí andan muy bien en esta categoría, pero que... Físicamente vos lo veías la diferencia que había con los chicos de allá de Chajarí. Y en estas categorías tan chiquitas se nota muchísimo. E inclusive por ahí cuando pegan el estirón, están justo en la edad donde pegan el estirón, se nota mucho entre el que da el estirón y el que no. Exacto. Entonces, y esto pasó por ahí en el partido de hoy.
Bueno, pero lo fundamental, hoy escuchaba justamente los comentarios de especialmente de la gente de Almirante, uh-huh. contentos, muy contentos, porque sí. fue la primera vez que tuvieron una categoría compitiendo en su club. Provincial, entonces sí. bueno, para ellos es una alegría inmensa más allá del resultado y como siempre decimos nosotros, en estas edades lo que vale es competir, divertirse y sin duda, bueno, pasarla bien. Así es la experiencia que van haciendo los chicos esto después se ve en la liga. Yo hoy lo ponía un poco como ejemplo, decir, esto que pasó hoy es como entrenar en la arena cuando las dificultades son mucho más grandes. Después, uh-huh. cuando vas a jugar en el CDP, te parece mucho más fácil. Entonces, cuando juegas con los chicos de tu edad, entonces ahí es cuando hacen diferencia los chicos de Almirante, en este caso, que es la sexta división. Pero bueno, obviamente la importancia de competir, de medirse con equipos de la región, y bueno, ya llegarán los resultados, ¿no? Sin duda, no hay apuro. Sin duda que sí. Bueno, sí. Así que las cámaras exclusivas del Deportivo estuvieron hoy en el Club Almirante viendo el Sub-13 jugando entonces contra el equipo de Ferro de Chajarí. Victoria entonces del visitante 4-0 en esta segunda fecha de la Zona 2 del torneo provincial Sub-13. El próximo partido va a ser contra Independiente de Villa del Rosario. Mirá. No sé si acá o en allá en la Villa, creo que va a ser acá. Porque escuché que iba a 3 partidos seguidos de local. Bueno. Pero después tenía que definir en Chajarí y en Villa del Rosario. Y en Villa. Sí. no es fácil. Claro. Porque después vendría Dieguito, Escuela de Dieguito, de Federal. Después claro, con el que jugó el primer partido. O sea, son 3 partidos de local. Ahora el próximo contra Independiente, el siguiente contra Escuela de Dieguito y después definiría frente a Chajarí, a Ferro Chajarí y a Independiente Villa Rosario. Perfecto. Ahí vemos el penal clarito que vos decías, sí. cobrado por el árbitro, para el equipo visitante. Buena actuación de Mario Benítez. Bueno. Y otra cuestión que tiene que ver con el tema de la violencia. La gente se portó muy bien. Ajá. Y esto también puede hacer como para que los árbitros dirijan un poco más tranquilos. Bien, te escuchaba presión. Hoy muy atento en el programa anterior. Sí. Sanciones. Mano dura de ahora en adelante. A comportarse bien. Parece que o si no, lo más correcto. Claro. Sin duda que sí. Y lo están entendiendo. Bien. Porque la semana pasada, yo lo decía, en inferiores se portaron bien y bueno, hoy también. Bien. Espectacular, sí. señores. Lo que claro. tiene que no volver a suceder. Así que esperemos que sigamos adelante con el fútbol sin tener que volver a suspender una fecha como pasó el fin de semana pasado. Cambiamos de deporte, nos vamos a meter en una gran alegría que tuvimos este fin de semana y la tuvimos del lado del ajedrez, porque 2 ajedrecistas de nuestra ciudad de Federación estuvieron viajando a Vicente López. Ahí tenemos la bandera federaense, porque Bautista Toller terminó subcampeón nacional en su categoría. Impresionante, ahí te vemos la tabla, mirá. 9 partidos disputó Bautista Toller, terminó con 6 unidades, 7 terminó el primero, así que estuvo ahí de terminar en la primera ubicación, así que las felicitaciones para Bautista Toller, que bueno, subcampeón nacional y se mete con todo en lo que viene. Además estuvo participando Malena Kanderle, que disputó 6 partidos, ingresó de esta forma en el ranking nacional, así que las felicitaciones para todos los que estuvieron participando. Sí. Para destacar, muy bueno, para destacar, sí. La verdad que muy, muy interesante el resultado conseguido. La verdad que sí. Sí. Y si hablamos de destacar, las imágenes nos iban pegando una con otra, así sí. que nos vamos a meter en la imagen que viene. Hablamos de destacar. Hoy estuve hablando con Ale Borda a la mañana, con el director de deportes, mucho tiempo, comentando un poquito, hablando un poquito, Juegos Evita, de lo que viene, sí, lo que viene. Del día de la primavera, los festejos de los chicos, de lo que viene ahora con Abuelos en Acción. Se viene la semana que viene las competencias departamentales, donde van a estar disputando un montón de disciplinas, desde, bueno, Newcom, por supuesto, uh-huh. tiro al aro, va a haber tejo, va a haber gol croquet, y una nueva disciplina que se une es el pádel. Hasta ahora no estaban Abuelos en Acción, ¿miren? Se unió, y desde Federación tenemos una pareja femenina que va a participar en pádel. Estamos viendo ahí imágenes. Esa, Elena Capurro, 81 años. Quien está al lado, Pato, su compañera, van a ser la pareja que va a estar representando a Federación en los Abuelos en Acción. Esto se va a disputar
en la ciudad de Chajarí el miércoles que viene, así que veremos si hay rivales, ¿no?, en esta categoría. No, pues estaba mirando lo bien que está físicamente. La verdad. La edad que tiene, la verdad que uno, yo ni me imagino llegar a esa edad. mucho menos haciendo deporte. A ver, vamos a escucharla entonces a Elena Capurro, a ver qué nos decía. Bueno, estamos con Elena Capurro, que recién acaba de terminar de practicar. Están practicando pádel porque se anotaron en Abuelos en Acción, en categoría femenino, junto con Pato, ¿no es así, Elena? Sí, con Pato Carboni, una compañera muy buena, que juega muy lindo, que me está adiestrando también, porque yo hace muchos años que no juego, y bueno, ahora me quise anotar en pádel y tengo que volver a retomar un poco el juego. Me cuesta, pero bueno, vamos haciéndolo. Bueno, muchos dicen qué ganas, ¿no?, con 81 años y ponerse a jugar al pádel, tener esas ganas, ¿no? Bueno, pero yo jugué al pádel hace 35, 40 años atrás. Yo sé que uno va perdiendo un poco la destreza, pero bueno, ahora tengo 81 y voy a jugar con Pato, si Dios quiere, en Chajarí la semana que viene. Exactamente, etapa departamental en Chajarí, donde van a jugar todas las parejas del departamento, después se verá cuántas son, y en caso de clasificar, las finales se hacen en nuestra ciudad, las etapas provincial. Sí, la etapa provincial, van a venir equipos muy buenos de la provincia. Bueno, nosotros jugaremos como podamos. Lo importante es competir y divertirse. Lo importante es competir y participar de un evento que es anual y es muy importante. Bueno, muchísimas gracias. No hay por qué. Ah, cómo le dan, en la cancha del Club Almirante, una no, cancha yo hermosa. Yo ni me animo a ir a jugar. Claro, no queremos pasar papelón, ¿viendo ¿no? ¿Viendo el nivel? No, claro. No, la verdad que a mí esta gente... Yo siempre me asombro y tengo una sana envidia, porque a la edad que tienen uno dice, bueno, ya está, ya hice mi vida. Y hacer deporte con las ganas que lo hacen, la verdad que es impresionante. La verdad que sí, la felicitación a sacarse el sombrero. Bueno, van a estar participando el miércoles que viene, entonces, en Chajarí, la etapa departamental. Hoy hablaba con Ale, hay como 50 abuelos que van a estar viajando el miércoles que viene. ¿Y la etapa provincial es acá en Federación? La provincial se hace acá en Federación, así que en caso de clasificar, definen acá. Local, cancha propia, en todo sentido, exacto, en todos los deportes, ¿no? Así que bueno. Con la hinchada metemos presión, barra brava, todo. Ah, vamos, que vengan de Paraná, Concordia, que vengan de donde vengan, no hay problema. Así que bueno, las felicitaciones y vamos a estar ahí apoyando y alentando a todos estos abuelos que van a estar compitiendo la semana que viene en los Juegos Abuelos en Acción. Estuvimos hablando también con el director de deportes, en momentitos más vamos a después estar mostrando también la nota con Ale Borda, pero mientras tanto vamos a hablar un poquito, ya que llegamos a los abuelos, la mayoría que llega a esa edad, hay otros antes como yo, que empiezan a tener dolores por todos lados, dolores en las rodillas, dolores en los codos, especialmente el codo de tenista para que juegue al tenis. También tiene que ver por tu afición al deporte también. Sí, también influye, también. Empiezan todos esos dolores que a uno lo van alejando el deporte. Y bueno, para eso está la medicina también, que contribuye en ese aspecto. Y hoy en día, especialmente después de Nadal, que Nadal tuvo tantos problemas, se empezó a hablar mucho del plasma en el deporte, que contribuía y fortalecía todo lo que era los movimientos y los dolores musculares. Nadal ha recuperado un montonazo su físico por intermedio del plasma, y por eso estuvimos con los doctores Versace Patat, que están en nuestra ciudad, que están haciendo eso y que también trabajan con el tema del plasma, para que nos cuenten un poquito cómo es. ¿De qué se trata? Claro, de qué se trata. Entonces nos mostraron todo un trabajo en vivo, cómo se realiza el plasma, que te sacan primero la sangre, que después la ponen como en una licuadora. De ahí queda el plasma arriba y ese plasma te lo vuelven a poner en la zona afectada. Es decir, vos tenés un problema de codo, te ponen el plasma. Ese plasma es como una célula madre que se regenera y te alivia el dolor. ¿Sabés que se hablaba hace muchos años, 30 años más o menos, de Bielsa en la época de Newell, que hacía eso? Mira, Bielsa es un adelantado en todo, bueno, ¿no? Bueno, vos sabés cuando empezaste a decirle de qué se trataba, me empecé a acordar porque había un mito con eso que hacía eso. Nunca se llegó a confirmar. Pero hay un mito y los jugadores en ese momento tenían un rendimiento físico que volaban. Y mirá, y es muy posible, Adelantado en todo, como siempre Bielsa. Bueno, vamos a escucharle entonces a los doctores, a ver que nos cuenten un poquito cómo es esto del plasma en el deporte.
Bueno, nos encontramos con los doctores Versace Patat, que nos van a contar un poquito los beneficios del plasma en el deportista, algo muy común hoy en día, el tema de los dolores, y bueno, cómo recuperarse con el plasma. Bueno, Anaí, Lucas, muy buenas noches. Contanos un poquito, Anaí, los beneficios del plasma para el deportista. ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda todo, Federación? Bueno, le contamos que el plasma es algo muy, muy nuevo, que apareció ahora en la parte estética y también encarando todo lo que es el dolor. Nadal fue uno de los precursores que empezó con todo esto, con las lesiones que tuvo en la muñeca. Y el plasma tiene diferentes tipos de funciones. Sirve todo para lo que es muscular y para el dolor. Bueno, Lucas, contanos un poquito cómo es el procedimiento, cómo se hace para extraer el plasma y ponérselo al paciente. Bien, es muy sencillo. Se realiza una extracción de sangre. El público tiene que saber que es muy pequeña la fracción de sangre que se obtiene. Y esa fracción de sangre se coloca en una máquina donde se centrifuga, donde pueden ver las imágenes que están pasando en este momento, y de ahí se obtiene el plasma. Esa pequeña porción de plasma se aplica directamente sobre el foco del dolor. Se aplica en donde sea la tendinitis, la lesión muscular o la lesión articular. Ataca todo tipo de dolores y regenera todo tipo de tejidos. Muy bien, contándonos un poquito cómo es la técnica, sí. Entonces que va regenerando todos los tejidos, nos contaba Lucas entonces, sí. y de esa forma... Ah, sigue, a ver. Sirve todo para lo que es muscular y para el dolor. Bueno, Lucas, contanos un poquito cómo es el procedimiento, cómo se hace para extraer el plasma y ponérselo al paciente. Bien, es muy sencillo. Se realiza una extracción de sangre. El público tiene que saber que es muy pequeña la fracción de sangre que se obtiene. Y esa fracción de sangre se coloca en una máquina donde se centrifuga, donde pueden ver las imágenes que están pasando en este momento, claro. Y de ahí se obtiene el plasma. Esa pequeña porción de plasma se aplica directamente sobre el foco del dolor. Se aplica en donde sea la tendinitis, la lesión muscular o la lesión articular. Ataca todo tipo de dolores y regenera todo tipo de tejidos. Muy bien, bueno, los médicos se encuentran en nuestra ciudad, por suerte, por 2 días más, así que cualquier consulta pueden comunicarse con ellos y sacarse todas las dudas. La verdad que impresionante lo que puede servir en materia de deporte, así que es lindo mecharlo con este programa deportivo porque va a servir para muchos. Y ese mismo sistema que se aplicaba, bueno, es muy efectivo. Sin duda. Es muy efectivo, así que bueno. Bueno, por algo los de la élite, los deportistas de élite como Nadal y muchos otros están incursionando en todos estos temas, ¿no? Para hay que ver si los problemas de Nadal, estos que tuvo último, no tienen que ver a veces con la sobreexigencia. Y Nadal es Nadal. Es imposible que no se sobreexija, ¿no? Si el otro día estaban los padres, el padre, la hermana, decían, ya está, abandonada, ya está. No, voy a seguir. Y lo ganó el partido. Sí. Es impresionante. Distinto a todos, sí. ¿No? Como yo siempre digo, ¿no? Un corazón distinto. Tiene un físico y un corazón distinto. Corazón latino. Claro. No parece europeo. Sin duda que sí. Bueno. Muchísima información, como le decíamos, vamos pasando de deporte de a uno a otro, ahora vamos a pasar con el hockey, este deporte que ha crecido muchísimo en nuestra ciudad y que sigue esperando, como decimos, la cancha de sintético que en algún momento va a llegar a nuestra ciudad, pero mientras tanto el equipo de América sigue jugando y compitiendo. Sí, y sobre todo las chicas que están seleccionadas, estas chicas con las que hablamos, Morena Troncoso y Verena Herrera Oliver. Ellas están allí en el Club América y están seleccionadas para formar parte de la selección de la ARU, de la Asociación de Hockey del Río Uruguay. Bueno, en esa función fuimos a preguntarle y para hablar también de lo que es la diferencia, ¿no? Del deporte, las superficies, obviamente lo que es el pasto común al césped sintético. Bueno, de un poquito nos hablaban de este tema. Dale, vamos a escucharlas entonces. Estamos con Morena Troncoso, jugadora de la Sub-14 de la ARU y también jugadora del Deportivo América. Morena, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, estás entrenando en el equipo de la ARU y están disputando torneos a nivel provincial. ¿Cómo se están manejando con el tema de los entrenamientos? De los entrenamientos son día jueves, que fue la semana antepasada. Y ahora quedaron en llamarnos para hacer otros entrenamientos.
porque nos dijeron que iban a haber otros torneos y eso, y dijeron que teníamos que estar todavía presentes allá en los entrenamientos y eso. ¿Hay algún torneo cercano como hubo, por ejemplo, en Paraná a la vista o por ahí no se sabe con de manera cierta? No se sabe. Bueno, otra cosa de las que hablábamos es el tema de lo que es la superficie, sí. El césped sintético, que es lo que se está buscando poder traer acá a Federación, porque bueno, totalmente distinta lo que es la superficie donde ustedes entrenan a lo que es el césped sintético. Es muy distinto a todo, digamos, porque en esta cancha se nos para la bocha. Sí. El físico o algo de eso no nos sirve a nosotros acá. Y va muy demasiado rápido en sintético, lo que es acá, no estamos acostumbrados, digamos, nosotros a sintético. Claro. Y se nos hace muy difícil. Y cuando juegan allá, digamos, usted entrenando acá, entrando en esta superficie donde la bocha se para, donde no pueden hacer jugadas de córner corto, porque obviamente no es lo mismo entrenar una jugada de córner corto donde la pelota viene derechita a como viene acá, que viene saltando como un conejo. Sí. ¿Cómo es cuando van a jugar allá? ¿Cómo, o sea, se por ahí pierden el control un poquito, les cuesta un poquito adaptarse a lo que es la superficie? Sí, nos cuesta mucho, sí. Sobre todo en los partidos. ¿Y les cuesta un partido o les cuesta por ahí 15, 20 minutos hasta que más o menos se adaptan? Y casi todo el partido nos cuesta. Sí. Pero, y bueno, es así la cosa. Y cuando toca un córner corto a favor, por ejemplo, ¿qué se intenta? ¿Se intenta algo, lo practicado, más o menos tratar de que salga lo más fácil. O sea, por ahí que la bocha frene y pegarle de primera, más o menos, hacerlo. Lo más fácil, digamos, que es parar y tirar. Claro. Bueno, estaría bueno que llegue la superficie de sintético a Federación, ¿no? Sí, un sueño sería tenerlo acá. Por lo pronto sabemos que los dirigentes del Deportivo América están trabajando en eso. Así que es importante que estas notas por ahí trasciendan también para que en algún momento se pueda hacer realidad, ¿no? Sí. Bueno, Morena, felicitaciones por tus convocatorias. Gracias. Y bueno, a seguir trabajando. Ya en algún momento, si Dios quiere, vamos a tener la superficie acá. Y bueno, vamos a empezar a jugar de igual a igual contra los equipos de la región. Gracias. Muchas gracias. Bueno, estamos con Verena Herrera Oliver, una de las otras las seleccionadas para las selecciones de la ARU, primera división en este caso. Bueno, Verena, buenas tardes, ¿cómo buenas estás? Buenas tardes. Bueno, me imagino que muy contenta por la participación tuya en la selección de la ARU, sí. En este torneo tipo nacional allí en Tucumán, y bueno, con ganas de seguir progresando. Bueno, recién hablamos con respecto a lo que es la superficie, lo que son los entrenamientos. Vos que tuviste un entrenamiento allá en Concordia, ¿difiere mucho lo que es no solamente la superficie, sino el entrenamiento en sí, con los que hacen acá en Federación? Sí, la verdad que es un nivel súper distinto a la superficie, más que nada. Uh-huh. Al juego, a la velocidad, es súper algo distinto. Sí. Muy distinto. Y yo preguntaba recién con respecto a lo que es la velocidad, ¿cuánto te cuesta acostumbrarte, digamos, entrenando toda la semana acá y tener que ir allá a una práctica en la semana, digamos que la superficie es totalmente distinta? ¿Y cuánto te cuesta? ¿Te cuesta un ratito? ¿Te cuesta un rato largo? No, me cuesta mucho. Muchísimo. Cuesta. Lo que es el dribbling, las jugadas, así. ¿Y tienen posibilidades por ahí ustedes de hacer una previa como para tratar de adaptarse un ratito antes a la diferencia de las otras chicas que ya están en el evento, entrenan allá y ya están acostumbradas? Claro. ¿Les dan la posibilidad a ustedes de, no sé, arrancar 10, 15 minutos antes de hacer? No. No.
de hacer, no sé, llevar la bocha y por lo menos tratar de adaptarse, porque acá van corriendo con la bocha, hicieron 10 pasos y la bocha quedó atrás, ¿no? Sí. Y tenemos que adaptarnos. ¿Y cómo fue ese torneo a nivel nacional, tu participación? ¿Cómo te encontraste? ¿Cómo te encontraste en un momento jugando en Tucumán, siendo de acá, bueno, jugando un torneo a nivel nacional tan importante? Y fue algo muy lindo, una experiencia que nunca tuve, algo hermoso. Uh-huh. Y estoy muy contenta por el proceso mío y por todo el esfuerzo para estar ahí. ¿Estuviste la posibilidad de ver el torneo mundial de hockey estos días, la participación de las Leonas? Sí. ¿Soñás con en algún momento decir, bueno, quién te dice que algún día estés jugando yo y yo le voy a ganar a las holandesas? En algún momento, sí. ¿Se sueña eso? Los he soñado también de estar ahí. Bueno. Bueno, Verena, felicitaciones y bueno, a seguir trabajando porque me parece que este es el camino. Gracias. Muchas gracias. Pasaron las chicas del hockey con las expectativas, con la ilusión de algún día, como todos, ¿no? Vestir la camiseta celeste, sí, y blanca, sí. Más en un fin de semana especial, como decías vos, donde el equipo nacional llegó a la final y terminó, sí, subcampeón del mundo, así que con más ilusión, ¿no? Sí, ella lo que decía, lo que resaltaba el tema de lo que es el entrenamiento, nah, ¿no? Yo les preguntaba porque, a ver, ellas van de acá con el entrenamiento, lo que es el césped nuestro que tenemos acá. Y cuando van allá, digo, bueno, te dan 15 minutos como para adaptarte a algo. 15, 20 minutos para más o menos. No. Si nos tiran a la cancha, claro. Y bueno. Y a veces les ha pasado, en algunos partidos, no termina de acostumbrarse dentro de todo el partido. No, es que seguro. Es muy distinto el césped común que el sintético. En otros deportes uno se adapta mucho más fácil. Acá es muy difícil adaptarse. Hay partidos que inclusive termina el partido y no termina nunca de adaptarse. No, por eso el mérito es doble, que tengamos dos chicas convocadas a la selección. Sí. La verdad que sin duda que es el... Y los equipos competitivos siempre, sí, en América. Siempre. En los torneos siempre que se da, bueno, siempre están ahí peleando hasta lo último. Exactamente. Bueno, vamos a vender, vamos a una pausa, sí, breve, muy breve. No te vayas de ahí porque todavía nos queda patín, nos queda volei, nos queda ñuco, nos queda un montón de información, sí, para compartir con vos. Es muy cortita y volvemos en vivo acá en Boca el Boca 0-0, no te perdés nada. Nada, nada.
nadadora estrella de Antonella Cornaló, que este fin de semana estuvo brillando en Paraná. Ahí vemos algunas de las imágenes, que terminó subcampeona en el segundo torneo regional que se disputó en Paraná y de esta forma clasificó al torneo nacional en Santa Fe. Esto va a ser en octubre y vamos a tener una representante federaense. Así que las felicitaciones para Antonella Cornaló, que bueno, nuevamente, porque ya nos había dado muchas satisfacciones, nuevamente nos deja bien parado a todos los federaenses a nivel de patín. Todo a pulmón. Todo a pulmón. Sin duda que sí. Así que bueno, las felicitaciones para ella, para los padres y también para los profes y para el club social que están ahí siempre prendidos y apoyando el trabajo de Antonella. Exactamente. Así que pasamos de una campeona a unos que quieren campeonar. Estamos hablando del vóley del Club Almirante. Sí. Que están ahí, segundos. Este fin de semana estuvieron jugando y participando de una fecha clave. Ahí vemos algunas de las imágenes del verde, que tiene un muy buen equipo, el equipo verde. Sí. Los resultados. Fueron 2-0 victoria ante el Centro de Educación Física de Concordia. Perdieron frente a Ferro. Y le ganaron 2-0 a la Escuela Municipal. Hay que decir que este torneo, a diferencia de los que se hacían en años anteriores, solamente se juegan en Concordia. Y es una ventaja que se está dando. Porque, bueno, los chicos a veces jugaban acá como local, en los torneos anteriores, que eran cuadrangulares. Bueno, ahora como es un torneo más oficial, bueno, solamente se desarrolla en Concordia. Está bien. Lo que genera también un gasto, ¿no? Porque entre semana por medio hay que viajar a Concordia. Sin duda, un gasto y una cancha que uno no conoce tanto, también. Todas esas ventajas. Claro. Pero bueno, el equipo verde que se está preparando y muy bien, de la mano de Fernando Castro, en esta cuarta fecha, terminó entonces ahora en la tabla de posiciones, en la segunda posición. Sí, y si gana los próximos dos partidos, va a terminar primero. Exactamente, porque justo en la fecha que viene juega contra el primero, que es Búhos, y contra el tercero, que es Ferro. Es decir, se enfrentan los tres de arriba, se enfrentan entre ellos. Sí. Depende de Almirante Brown, si llega a ganar los dos partidos que le queda, se estaría quedando con la primera posición y entonces pasaría directamente a semifinales. Claro. Exactamente. También este fin de semana, pero esto sí en la cancha del Club Almirante, se disputó la sexta fecha de la Liga Zonal, donde el equipo verde estuvo enfrentando a la Escuela Municipal de San Salvador en chicos y chicas. Claro. Estuvieron todos jugando los más chiquititos. Mis dos sobrinos estuvieron ahí participando, así que les mando saludos para ellos. Y bueno, muy buena tarea de los chicos y las chicas del Club Almirante también en esta sexta fecha de la Liga Zonal. Sí, exactamente. Muy bien, nos vamos entonces con el vóley, dejamos el vóley. Esto no para, ¿te diste cuenta? Es una montaña rusa de emociones, tremendo. Impresionante, nos metemos también, si quieren, un poquito de información del fútbol nacional. Sí. Ganó Atlético Tucumán, el equipo de Pusineri, que es la sorpresa del campeonato, volvió a ganar, es puntero del torneo hasta que juegue el equipo de mi compañero, es decir, estoy hablando de News Old Boys de Rosario, que el jueves en el clásico le va a ganar 2-0 a Central tranquilo en Arroyito. Tengo la broma, no te firmo. Y va a ser también líder del torneo, por supuesto. Va a ser difícil. Bueno, no hay tanto optimismo como la vez anterior. Bueno, nada, tenete fe, Claudio. Victoria de Platense también, el equipo Calamar, otra sorpresa del torneo, venció 2-0 a Central Córdoba, empate 1-1 de Aldo Civi y Colón, Racing también empató de local con Arsenal 1-1 y bueno, como le decía, Atlético Tucumán le ganó a Sarmiento 1-0 en esta fecha entre semana que se juega. Hay que adelantar partidos porque se viene el Mundial, así que van tirando fecha. Terminó el domingo la fecha anterior, hoy martes empieza, mañana miércoles y jueves también va a haber. Y en 12 minutos igual en Argentina y Boca 0-0. Sí, en 0-0. Bien, no cambie de canal, no sirve para nada, ya nos vamos y ahí sí, si quiere, vaya a ver Boca Argentino Junior. Mira el resumen en entretiempo, no se perdió nada. Nada, absolutamente nada. Bueno, vamos a mostrar también lo que pasó o lo que va a pasar con el Newcom, porque este fin de semana, este domingo, a partir de las 9 horas, acá en Federación, en el Club Estudiantes, se va a disputar la cuarta fecha, la anteúltima de la categoría más 40 de Newcom. Ahí estamos viendo al equipo de Yarará, nuestro equipo, el de Federación. Y este es el equipo de Tala. Este es el puntero del torneo. Ah, eso que hay que alcanzar. Y ahí está la tabla de posiciones. Mirá, Tala tiene 36, Yarará tiene 32.
Y en esta fecha se enfrentan Tala contra Yarará, en el partido de la fecha, sin duda que sí. ¿Cuántos puntos otorga la victoria? ¿Dos o tres? Y la victoria otorga 4. ¡Apa! Pero el que pierde le dan 1, es decir que como máximo podés descontar 3. Claro, claro. Ganando en 2-0, Yarará quedaría a un punto del primero. Pero claro, todavía queda esta fecha y la quinta, que es una fecha más. Así que el partido va a ser ese. Yarará tiene que ganarle 2-0, no tiene que perder ningún set, porque si pierde un set, ya el otro equipo suma y ellos restan un punto. Así que va a ser una fecha muy, muy importante la que se va a estar viviendo. Entrada gratuita, el que quiera ir el domingo a partir de las 9 de la mañana, en el Club Estudiantes se va a estar jugando esta fecha, que como yo siempre digo, cuanto las categorías son menores, el ritmo es más fuerte, los jugadores están mucho más preparados físicamente y los partidos... Las mujeres son mejores. Especialmente las mujeres. Las mujeres son mejores. Exactamente. Sí. Y bueno, y la mujer que puede saltar, ¿no? Sí. En todas las categorías, pero en esa categoría saltan y en serio, y muchas veces las mujeres son las que más atacan en todo. Así que ahí lo ven al equipo de Yarará, que este domingo quiere dar el batacazo y le quiere ganar al equipo de Tala, en lo que va a ser la anteúltima fecha de la categoría más 40. Y este no juega, me parece. Y nos vamos despidiendo con la foto de él. No, producción, no pueden poner eso. No entendí lo de abajo. ¿Qué es Goleo San Matías? Ahí se encuentra, mirá, en el Golfo San Matías. Mirá. Golfo, Goleo, pensé que... Claro, claro, porque todavía hace 3 semanas que desde que perdió ese premio grande, esa orden de compra de más de 10 mil pesos, que Armúa ha desaparecido, lo seguimos buscando, esperemos algún día encontrarlo. Por lo menos producción sabe ya dónde está. Sí. Eso es bueno. Así que bueno, lo dejamos en manos de la producción que lo siga buscando. Nosotros nos vamos con la foto del de fondo. Nos despedimos. Claro, nos va acompañando en el fondo de la pantalla. De alguna manera está. Está. Aunque no lo veamos. Es como el espíritu de Juan. Aunque no lo veamos, el sol siempre está. Claro, ahí está. Bueno. Qué bueno. Bueno, señoras y señores, esto ha sido otro programa del Deportivo en vivo, como siempre, en Canal 2. Todos los martes a las 21 horas no te podés perder porque está el clásico de los martes, el Deportivo con Claudio Alto y quien les habla, Sebastián Magluf. Chau, chau, nos vemos el martes que viene.